realmente para la gente, para nosotros, para mí, para la gente del club, es un gran orgullo que un jugador tan humilde futbolísticamente, nacido en un club así humilde como este, haya llegado a ese lugar. El padre lo trajo a los 4 años. El padre fue un gran jugador de la Liga Amateur acá en La Plata, uno de los exquisitos era el padre jugando. Así que éramos amigos y bueno, yo justo dirigía la categoría 90, así que vino ese día, me dice: gringo, te traje este que me tiene loco con el fútbol en casa, todo el día pateando. Y se dio que justo yo dirigía esa categoría. Por ahí con la pelota no era muy habilidoso, pero en todo lo demás era distinto a todos y a todos los chicos que vimos acá durante años. Era distinto en el temperamento, en la manera de acordarse. A los 5 años se acordaba de chicos. Yo por ahí tengo videos filmados que él se acordaba. Nosotros, la costumbre que había, padres que entraban al vestuario filmando. Y él se acordaba, me decía: Mario, el 8 ese fue el que nos hizo el gol en Berizzo. Y tenía 5 años, o sea, en esa cosa era distinto a todos, era impresionante eso. Mucho, pero él era sangre, era meter, era raspar, era tirarse al piso, trababa con la cabeza, no le importaba, no le importaba nada. Nosotros por ahí aflojábamos, nos quedábamos, bueno, él, y no podía perder ninguna. O sea, se enojaba, un día se enojó conmigo porque jugamos un torneo de penales acá en Malvinas y yo le gané, terminó enojado conmigo y se fue a la casa llorando. ¿Quién atajaba? ¿Cómo era? ¿Se turnaba? Claro, era mano a mano, atajábamos y pateábamos los dos. ¿Y atajando era bueno? No, no llegaba ni a palos al palo. No, atajaba bien, pero yo tuve una época que fui arquero también. Y después jugamos la revancha y después me terminó ganando, pero de grande. De chiquito le gané yo. Y acá jugaba de 5. Acá jugaba de 5 porque acá ha jugado 1000 partidos en esta cancha. Y siempre jugaban de 5 y llegaba de 2 y de 9. Llegaba, no, era una cosa impresionante. Lo que corría era imparable. Nosotros 3 compartíamos el medio. Era el 5, Marco, volante por izquierda, volante por derecha. Y nosotros nos cansábamos. Yo por derecha. Y nosotros nos cansábamos primero. O sea, Marco corría por nosotros el segundo tiempo. No, pero era impresionante, loco. Lo que corría, cómo jugaba, cómo lo sentía. Terminaba el partido y perdíamos porque éramos de perder bastante. Y el único que salía llorando, que la sufría, era él, nosotros. O sea, fue. No era un partido, no estábamos jugando nada por ahí, Marco, pero él no se bancaba a perder. O sea, lo sufría los partidos como obra de grande, ¿viste? Así, no se puede creer. Él venía a las 10 de la mañana porque cuando jugábamos de local él vivía acá a 4 cuadras. Así que ahí sí venía solo. De visitante yo lo tenía que ir a buscar sí o sí. Pero de local venía solo. Llegaba 2 horas antes. Vos lo veías, siempre hasta lo agarraba de la oreja yo, porque claro, corría y jugaba con todas las categorías. Y bueno, cuando le tocaba jugar a él, por ahí estaba medio cansado. Y terminábamos de jugar nosotros y seguía jugando hasta que oscurecía. De los 4 años era distinto a todos. Eso te puedo asegurar que era la potencia que tenía. Lo que sí, zurdo cerrado. O sea, sí o sí de zurda. ¿No ponía la derecha? Nunca. Ni para ponerse los dos pares de zapatillas. Era para lo único. Pero no, zurdo cerrado. Ha hecho goles acá de zurda, siempre de lejos. Eso zapatazo que sacaba de cualquier lado. Siempre de zurda, sí. Que tiene hoy él, lo aprendimos, qué sé yo, de mucha gente que conoces acá, que te enseña a tener los pies sobre la tierra y él, o sea... Él eso lo transmite, ¿viste? ¿Qué crees que aprendió de acá, de este club, de este barrio, de ustedes? Y lo que yo digo, el potrero. El potrero el otro día, humildemente, de un canal, no sé, que por ahí futbolero, me preguntaban y yo le decía eso. El potrero es, él con él era categoría, es categoría 90. Acá había chicos, con el Luli Agüet salió acá, era 87. Y el Luli lo elegía a él. Cuando terminaban los partidos para jugar. O sea, estás hablando de 3 años de diferencia. Entonces, eso aprendió, que un chico de 8 años juega con uno de 12. Y eso es realmente el potrero. Cuando hay 4 o 5 años de diferencia y vos sos el chico. Para el grande por ahí no, pero para el chico ese es el potrero. Entonces ahí se va haciendo, se fue armando. Lloraba mucho porque perdía, porque el otro era más grande y se iba indignado a la casa, enojado porque perdía. Entonces eso hoy se ve que aprendió eso. Mirá, tiene una personalidad de oro, es un capo, nunca se olvidó de sus raíces, nunca se olvidó de dónde salió, siempre se acuerda de los de siempre, nunca lo vas a ver que va
aunque él sea un jugador de la selección, del Manchester, nunca te va a demostrar que por ahí, no que sea más que vos, sino que por ahí está en otro target, nada que ver. Él siempre viene acá, viene de Inglaterra y vos lo ves que viene acá a la cancha de Malvinas, viene, le da un abrazo a todos los chicos, se queda a ver los partidos, toma unos mates, ¿me entendés? Es como, es uno más. Y yo creo que estudiante, yo creo que Verón y esa camada, él cayó en ese equipo que yo siempre lo cargo, entraba yo y jugaba bien ahí en ese estudiante. Y a él, estudiante, le exprimió eso, le exprimió el amor propio, le exprimió la sangre, le exprimió eso y lo perfeccionó. Entonces, él me ha mandado un mensaje en un momento que se sentaba entre Braña de Sábato y Verón. Y no sé, yo no he escuchado muchas cosas de esas a muchos chicos. Y bueno, él de ahí fue creciendo con esa familia de estudiantes que, ya te digo, cayó en el mejor o en uno de los mejores equipos de la historia de estudiantes. Verón, Braña, el Chino Benítez, fueron, lo agarraron y se lo llevaron con ellos. Lo pusieron abajo del ala. Entonces, él sacaba pecho. No, y él llegaba mal porque se había roto los ligamentos el año pasado. Siempre que el Manchester jugaba a las 3 y pico de la tarde, siempre cortábamos antes de trabajar porque sabíamos que él jugaba. Y justo, increíble, prendemos la tele y lo veo tirado en el piso y ya con la cara aún le digo a mi hijo, sin saber nada, sin saber cómo iba el partido, sin saber nada, digo, este se lesionó. Se para, quiere correr y bueno, y ahí nos dimos cuenta, el otro día manda un audio llorando, pero no paraba de llorar en el audio que me manda, que estaba, se había roto los ligamentos y que estaba muy triste. Cuando clasificamos en Ecuador con los 3 goles de Messi, al otro día hablamos y él me cuenta que Sampaoli le manda un mensaje que es parte del equipo y que lo iba a tener en cuenta. Así que él ahí recién comienza recién a jugar porque estuvo 9 meses sin jugar. A uno por más que le duela, yo siempre digo, nosotros el fútbol acá es el mismo que aquel. Cuando uno está desordenado se ve en la cancha y se ven las caras y se ve en todos lados. Yo creo que Argentina no estaba bien, no estuvo bien con esta conducción, no arrancó bien. Y bueno, el primer partido fue parte de eso también, ¿no? Lo que pasa que siempre, yo a veces digo, es más fácil echarle la culpa a veces a los que menos espalda tiene. Al Martino se tuvo que ir porque no le daban los jugadores para ir al Sudamérica, a las Olimpiadas. Entonces, eso no hace falta que Marco me cuente algo del vestuario. Eso es parte de todo esto. Lo de Tapia, son impresentables. Lo de Sampaoli, un técnico. Yo dirigí acá y tengo videos que yo con 8 años le hacía en el pizarrón y hoy me doy cuenta que era una locura lo que yo hacía, que le estaba diciendo a chicos de 8 años y este hombre le quiere dar una indicación a Messi gritando y haciendo eso, se saca la campera, parece un barra brava, o sea, son muy impresentables, me parece. Lo de afuera es el reflejo de lo que pasó después en la cancha. Me cuenta eso de Mascherano sentado con el técnico en la tribuna escribiendo, eso es un papelón. Eso yo dirijo acá la primera de este club y los jugadores a veces te dicen por ahí no saques a este, no saques a aquel, porque el jugador es el que juega. Entonces por ahí el jugador se siente bien con un compañero y eso pasa. Estamos hablando a nivel amateur, ¿no? Pero yo, para mi idea, el fútbol es el mismo. Pero hacerlo adelante de todos, que todo el mundo vea que te está dando, eso, por eso te digo, eso marca lo que pasó después en el vestuario. No hace falta que uno cuente lo justo. Yo viendo eso me di cuenta que estaba todo mal. No sabía que era Marco. Te juro que cuando lo veo, digo, es Mesa. Como define, digo, es Mesa. Y no, era Marco, que no sabíamos por qué estaba ahí en el área definiendo con derecha, que o sea, es zurdo. Y no se podía creer. Yo lloré como loco. Yo me abracé con mi hijo y lloraba como loco. Yo no pude hablar. Tuve media hora, 40 minutos que no podía hablar. Era llorar y bueno. Por eso, te vuelvo a repetir, es como si lo hubiese hecho mi hijo. ¿Te diste cuenta de una que era Marcos? No, para mí era, lo había hecho Mesa, ¿viste? Y cuando lo vi a Messi, a caballito de él, digo, bueno, lo hizo Marco, por favor, y ahí ya está, ahí ya exploté en alegría, en llanto, y no lo pude parar. Primero pensamos que fue Agüero,
salió Agüero de la montaña. Pensamos que fue Mesa, salió Mesa de la montaña, el último que salió fue Marco, digo, fue él, así que no lo podíamos creer. No, pues aparte de derecha, y no es que fue de cabeza, de nueve. No, claro, fue a buscar la pelota. Aparte vos te pones a pensar, saca a Tagliafico y deja línea de tres con Marco, Mercado y Otamendi. Tira al centro Mercado y hace el gol Marco. ¿Quién estaba marcando en el fondo? Y atrás a pensar que era Marco el gol. No se podía creer. O sea, Marco, se la jugó y fue y lo hizo. No vi nada, estábamos tirados en el piso con mi hijo, mi mujer, con todo. Una de mis hijas gritaba que había sido Marcos. Perdón. Y no me había dado cuenta, Me di cuenta cuando esperaba que salga la montaña de jugadores a ver quién era el último en salir, porque realmente no, ni aparte también con el criterio de uno, me parece que estábamos mirando en ese momento Canal 7 y el que transmitía tampoco sabía quién era, porque dijo no me importa quién lo hizo, así que yo digo si uno sabe cómo sea, fue una incertidumbre ahí un ratito hasta que lo vemos levantarse ahí, no, y ahí sí ya levanté el televisor, abracé el televisor, bailé, fue... Es más, he escuchado a jugadores de primera que le han hecho reportaje y han dicho que fue el gol que más grité, por decir un jugador. Y entonces como que uno también es doble el orgullo, ¿no? De ni bien por Argentina y porque lo haya hecho él, que el gol se haya gritado de esa manera en todo el país, o en el mundo, los portales del mundo, estaba la cara de rojo. Él fue la cara, él puso la cara y ya con el hecho de que esté él, la gente se acerca. Ya es del club de Marco Rojo. Es un chico que nunca se le subió el estrellato que tiene él, que es una estrella de fútbol hoy. Cuando nosotros volvimos, un día nos juntamos y me dice, Germi, fui a ver a Malvina y un desastre la cancha. Me dio pena, me dice, ¿cómo está el club tan decaído? Vamos a volver, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, dale, pero vamos a hablar con el gringo, con tu viejo. Me dice que vuelva tu viejo al buffet, que, como éramos chicos, ¿viste? Y bueno, de ese día volvimos, empezamos a laburar y hoy gracias a Dios está creciendo el club como loco. En parte gracias a él y gracias a la gente que está laburando, ¿no? ¿Puedes meterle un federal en algún momento, decís? Y no sé, por ahí cuando vuelva, con 10 añitos más, que se canse de ir a entrenar todos los días, que venga a entrenar 12 por semana acá con nosotros, por ahí que te dice que sí. Sí, tengo la firma de él. Que la hicimos en casa un día que él fue a comer y justo estaba el tatuador amigo y me le dije que me lo firmara y que me lo tatuara. ¿Por qué? Y porque yo lo quiero mucho, se tatúan a Maradona y yo me lo tatué a Marco Rojo. Expreso Logruno.